En este momento esos recursos no han sido consignados en las cuentas, pero por lo menos ya se determinó la resolución para asignación de esos recursos. Esperamos las instrucciones del Ministerio de Educación Nacional en cuanto a la utilización de esos recursos para atender la emergencia de esta pandemia del planeta Tierra. Vamos a esperar qué pasa en estos días, cómo va la curva de, progresiva del virus en cuanto a contagio, para que en la medida de que esa curva se aumente, pues obviamente el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud establecerán una serie de acciones para mitigar ese impacto que tiene el COVID-19.